Hola, ¿qué onda, amigos? Estamos en un nuevo video de Manuel Niños Católicos. Hoy vamos a continuar con la miniserie de santos que hace 4 meses no hice. Discúlpenme por ser tan tardado. Hoy, amigos, vamos a ver a San Pedro Nolasco. Chiquitín, ¿alguna vez has anhelado tener mucho dinero y poder comprar todo? Soy Pedro Nolasco. Nací en Mas de Sainte Espuelas, Barcelona, España, hacia el año 1189. Y te contaré un poco de mi vida. Pertenecía a una familia muy rica, ya que mi padre era comerciante. Pero él murió cuando yo tenía 15 años y me heredó su fortuna. ¿Sabes en qué me gasté mi fortuna? En ese tiempo, muchos cristianos eran esclavizados y llevados a Egipto. Comprendí que Dios me llamaba a África. Comprendí que Dios me llamaba a ayudar a mis hermanos cristianos. Es por eso que dediqué mi vida y mis bienes para librar de la esclavitud a los cristianos. Con la ayuda de la Virgen María, fundé una orden religiosa llamada Orden de la Merced. Merced significa misericordia. Y la Virgen María, a través de nosotros, quería llevar la misericordia a los cautivos. Los mercedarios nos dedicamos a buscar todos los medios para liberar a las personas que están presas, pidiendo limosna, vendiendo nuestros bienes y muchas veces quedando cautivos por la libertad de nuestros hermanos cristianos. Hice muchos viajes con el fin de liberar a los cautivos, siempre acompañado de Dios y de la Virgen de la Misericordia. Dios me llamó a la vida eterna a la edad de 77 años. Chiquitines, recuerden que ustedes también pueden ayudar a Dios, que pueden ayudar a que muchos cristianos cautivos por el pecado sean liberados. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Entonces, lo que les enseñó San Pedro Nolasco es que hay que compartir todo lo que tenemos con los pobres, lo que no necesitemos dárselos, y compartir el dinero que tenemos a los pobres para que compren comida o compren lo que necesiten. Espero que les haya gustado este episodio de la miniserie de los santos. Denle like y suscríbanse al canal con las notificaciones activadas para que vean cuando subimos nuestro próximo video. Adiós, que Dios los bendiga.